Vale. El valor para venir. ¿Estás loco de atrás? Bueno, te cuidado con esas manos. Justo lo que mereces. Vale, ahora sí. Vámonos. Área. Estas mentiras. Debería haber cruzado, creo. Lo siento, señora. Ya no hay más misiones de... Hola,
Tenéis mala cara. Llevo meses batallando. Con la hermandad, la Asamblea Nacional y el rey. Entre todos tienen la perspicacia política de un consejo de aldea especialmente estúpido. Creo que eso excusa mi aspecto, jovencito. No quería insultaros, mentor. Solo me preocupo. No por mí, Arno. Llora por Francia. Basta de política. Espero que tengas buenas noticias. ¿Y los asesinos de Monsieur de la Serre? Le Roi de Thun ha muerto. Llevaba esto encima. Reposa, Ampé. Quédatela. No beneficiará a nadie que se pudra en una cripta. Llévala con honor. Gracias. Lo haré. ¿La visión? El rey de los mendigos y Siberg solo eran peones de alguien importante. Alguien que los envió a por Monsieur de la Serre. Los templarios siempre lo complican todo. ¿Tienes alguna pista sobre esa misteriosa persona? La única pista que tengo es el objeto que mató a Monsieur de la Serre. Un alfiler, obra de un platero llamado Germain. Pero no sabría decir si está implicado. Tu misión parece clara. Encuentra al platero y averigua su papel en esto. Buenas, Estelian. ¿Qué tal, Arno? Tiene mucha cosa el juego, ¿eh? ¿Podemos hablar? Pero en total no son ni... O sea, bueno, tiene mucha cosa, pero también es que el mapa es enano. O sea, tiene poca cosa, pero el mapa es enano. Entonces, a la... Ah, que lo he dicho al revés. Entonces, a la mínima que acercas un poco, te das cuenta de que... Solo aquí, que tardas menos de un minuto en recorrer, tienes... 5 cosas. Bueno, 6, si cuentas este. Claro, a ver, lo que tiene este juego es que normalmente pues vas limpiando. Yo no estoy limpiando para luego limpiar de una. Estamos haciendo misiones hasta la secuencia 9. Porque en la secuencia 9 podemos tener ya lo de cerrajero nivel 3. Que por lo que me estoy esperando, más que nada. Uy, perdón. O sea, si hay cosas como esta, que me lo encuentro así en plan jajas, pues... Flipado, ¿eh? Laca, ¿te quieres referir? A mí no me gusta nada la laca. Súper malo, en verdad.
para el pelo. O sea, para. ¿Veis que podéis obligarme a hablar? ¿Salías? No. Ni yo. Yo cuando voy al peluquero y a lo mejor dice, ¿quieres estar? Bueno, a mí ya nunca me pregunto. Pero cuando me preguntaba era como. Porque lo más normal es que te pregunten. Caricia gratis. Flipa. Oye, Arno, por favor. ¿Qué dices? Hoy habré solucionado el problema ya por fin. En el caso de que se haya solucionado el problema, capaz podemos hacer completar la saga, ¿eh? Porque en 6 horas no lo hacíamos. Pero en 8 en 8, sí. Dos y media, en verdad. Llevaba un tiempo que se estaba yendo a las 8:30 ya. Vaya, no es nada sospechoso, ¿no? No, para nada. O sea, es por lo que me estaba preocupando ya, tío, porque... Ya no era que... Bueno, cerca de las 9 se va. Tío, ya... Llegó un punto de que a las 8:30 ya se estaba yendo. Claro, claro. Era aleatorio. Si te fijas en el apartado directos de tal, no hace falta que lo hagas tú, ya lo hago yo. ¿Vale? Si te das cuenta... ¿Cuándo fue? Espérate. Aquí. El día 6 se empezó a ir. Desde las 8:30. Que salieron un montón de avisos. Por eso yo ya estaba preocupado, tío, porque dije, es que a este paso no llego ni siquiera a las 6, tarde o temprano. ¿Qué va? Yo llevo dos semanas así ya. Solo que se juntó también con que me estaba agobiando. Y entonces estaba haciendo menos horas. Pero me estaba agobiando por eso.
Llevo aquí 3 semanas y nunca lo he visto salir de la habitación, mucho menos bajar las escaleras. Nada, por su trabajo, ¿no? Obsesión, más bien. No creo que se haya enterado de que estamos aquí. Oye. Sube. Oye. Eso es, dadle por la espalda. No, me equivoqué de botón. ¡Cago en tu puta madre! Que no me quiero comprar una espada mejor todavía, que me quiero comprar la más tocha directamente. Es por lo que se me está complicando la vida, más que nada. Todavía no puedo comprarme. No. No, porque es cuando la complete. Claro, el juego está preparado para que vayan mejorando poco a poco, pero yo lo voy a hacer de una. ¿Te vas a dar la vuelta?